No sé, o sea, a lo mejor mi historia a veces pienso que empezó que mi abuela me regaló, cuando tenía yo como 4 años, me regaló un pequeño violín muy feo. Lo colgaron arriba de mi cama y lo vi todos los días cuando despertaba. Pero es muy temprano, yo creo que si quieres saber mi historia, pues yo creo que nos brincamos al 94, 1994, cuando yo tengo 34 años. Y me acuerdo una situación, estaba viviendo en una vieja casa en el campo, en lo que en Italia se llama la Bassa Padana, que es el llano entre Verona y Venecia, con un clima horrible, niebla, vino, viñedas, se llama creo, pues era, en este momento era noviembre en esta situación, olía como a tierra húmeda, olía a vino nuevo, así como un poco raro. De siempre me gustó eso, me gustó siempre en esta vida en Italia, en esa zona, me gustó. Gustaron los olores, aunque el clima era terrible, pero me gustó mucho todo eso. Sobre todo el olor a vino nuevo. Y en esta tarde estaba yo sentado con mi viejo maestro, Natalino Rodiger, me vino a visitar y le conté mis penas. Y dice, estamos tomando vino, obviamente, ¿no? El botellón de vino. Y pues él me ve, le dije algo y me dice, si estás loco tú, ¿cómo te quieres ir de aquí? Aquí tienes todo absolutamente, te queremos todos, eres un gran ebanista y todos te respetamos y pero yo no accedo a lo que dice y digo, nada, pero siempre no tengo dinero y siento que todos se aprovechan de mí porque son más conocidos que yo, pero yo hago los muebles para ellos y todo un show y siento que le digo que necesito salir, ya no puedo estar aquí, o sea, necesito otra cultura, necesito otra vida, necesito una vida nueva. Y en eso que estoy platicando con él, tengo en mis manos un sacapunta viejo de mí, incluso es un sacapunta de mi abuelo que lo tengo ahí, y es un globo, un mapa mundo, y se puede abrir para sacar la basura. Entonces estoy jugando con ese, y entonces de repente le doy vuelta como una trótola, como dicen allá, como se dice, un trompo. Y en ese momento digo, ahí donde se para, arriba, la parte de arriba donde se para, cuando lo giro el mapa mundo, el país que está arriba, ahí voy. Y es México. Y le digo a Natalino, voy a México. Y me ve como si estuviera completamente, como si hubiera perdido todo mi sentido, porque ya estábamos tomando vino, ¿no? Entonces seguimos tomando nuestro vinito y etcétera, y al final pues medio estamos así como muy felices, muy alegres, y quedamos en lo mismo. Yo digo que voy a México. Bueno, nos abrazamos, me dice, pues si quieres ir a México igual está bien, igual es destino. Me abraza y no sabemos que es la última vez que nos vemos. Y fue en retrospectiva, digamos, fue algo significante, porque él para mí era un poco mi padre italiano, se puede decir. 3 meses después, ya este loco alemán ya está en México con una caja de herramienta. No entiendo nada, no entiendo el lenguaje corporal de esta gente, o sea, es distinto que en Europa, o sea, una expresión mexicana no es lo mismo que una expresión europea. No entendí nada, tenía un
una terrible nostalgia. No había como la posibilidad de regresar emocionalmente, porque era como regresar a una situación que ya había yo abandonado. Es como empezó otra vida. Cuando me vine a México, empezó otra vida. No existía la posibilidad para mí de regresar. Tenía, no sé si cada noche, pero tenía siempre el mismo sueño. Y soñé la placa de mi carro, de mi coche. Y la placa de mi coche, siempre cuando la soñaba, decía Mor. Y yo estaba en Oaxaca. Mi placa decía Wax, ¿no? Y yo soñaba que tenía las letras M-O-R. Y en algún momento decidí de llegar a Cuernavaca para ver si hay posibilidades de vivir, no pensando en mis sueños, sino un día estaba yo en una oficina por X trámite y estaba yo un poco triste y cansado y quién sabe qué, y como los trámites en Oaxaca eran eternos hace 24 años. Estaba yo esperando como una hora que alguien me firmara algo y platico con el empleado y en la plática me dice, no, pues yo he viajado por todo México y le digo, pues, pero ¿cuál es la parte de México que más te gustó? ¿Dónde es más bonito? Como pues era yo desesperado, pero era libre, ¿no? Entonces él me dice, mira, ¿sabes qué? El punto más bonito, la parte más bonita de México, es todo bonito, pero donde más me gustó era Cuernavaca. Es realmente la eterna primavera. Entonces yo, loco como estoy, agarré y me vine a Cuernavaca. Pues digo, a ver, pues voy a vivir aquí, a lo mejor voy a estar más feliz. Salgo del autobús, veo una placa de un carro y dice, Mor. ¡Eso! Entonces, ahí está mi sueño. Ahí busqué dónde vivir y por eso estoy ahorita cerca de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y aquí es donde conocí la mamá de mis hijos, con sus ojos bonitos, una chavita, una muchachita de chonchita bonita en un pueblo. Y pues al final, ahorita tenemos 3 hijos y estamos casados. Y a cierto punto, en esta vida ya juntos, que siempre ha sido complicado económicamente y sí, sí, nos funcionaba bien, pero un día sucedió algo, una cosa clave de mi vida. Y fue que estaba yo caminando, especialmente en Tepoztlán, en el pueblo, en la pequeña ciudad, en el pueblo más cercano, y un día así como bien hizo calor, es feo, y de repente uno me habla, escucho mi nombre, dice Matías, y es un tipo que no conozco, o sea, un tipo con la barba, no muy alto, se dio mucha importancia, y dice, oye, escuché que eres un ebanista importante y te quería invitar que me ayudes a terminar algunos violines, y yo soy laudero y estudié en Italia y así, ¿no? Y yo inmediatamente le dije que no, porque pues obviamente quería que yo trabaje gratis para él, ¿no? Con el pretexto que a lo mejor que lo encontraba yo interesante hacer violines, y le dije que no tengo tiempo. Pero cuando vi que se fue, como algo se me prendió, o sea, a lo mejor me acordé este violincito que me regaló la abuela que estaba arriba de mi cama. Y o algo así, pero algo, una luz se me prendió y dije, no, espérate, algo está sucediendo aquí. Si alguien en la calle te pregunta si quieres que te enseñe a hacer violines, no se puede decir que no, aunque fuera gratis. Aunque te hace de trabajar gratis. Entonces le digo, espérate, no, sí, ok, está bien, ¿cuándo empezamos? Y así fue que empecé a hacer instrumentos y nació esta, la verdad, increíble, más grande pasión de mi vida para algún trabajo. Aunque era difícil al principio, y me acuerdo siempre que un día ya había nacido mi niña,
Regresó de la primaria, regresó de la escuela y me cuenta que le preguntaron, ¿qué hace tu papá para vivir? Y ella les contestó, vende violines, pero nadie los compra. Pero todas maneras, yo seguí con ese trabajo. Es más, invertí. Pedí un préstamo en el banco para comprar madera, para comprar barnices, para, digamos, para mejorar todo siempre. O sea, quería mejorar, quería aprender. Y así seguí invirtiendo esfuerzo, dinero y todo en eso. Y pues un día llegó una violinista a través de una amiga, llegó una violinista americana a mi taller y empieza a probar un violín y dice, pero suena muy bien tu violín, se ve muy bien. Era Sandy Schwartz de la Orquesta Barroca de San Francisco en aquel entonces. Y de ahí empezaron a venir, pues, más músicos. Conocí a Jorge Sade de Ecuador, solista, incluso porque empecé a exponer en Europa, por ejemplo en una exposición en el Concerthaus en Viena, donde conocí a María Nerones, que me presentó otra vez Giorgia Veneziano, y así se fue dando. Fue no hace mucho tiempo. Me encargó un violín una solista aquí de México, que vendió un violín muy importante que ella tenía para comprar uno mío. Y así me fue, me empezó a ir mejor y me di de conocer, se puede decir, a un nivel internacional. Y en ese camino, puedo decir que en el camino de mi vida loca, los consejos de Natalino, la lucha que hice, el contacto también con esos músicos realmente grandes, personajes grandes. He conocido personas muy valiosas y valientes, talentosos, y en este camino, si veo todo junto, aprendí o adquirí la idea que hay una línea muy delgada entre excelencia y algo que quiero llamar inolvidable, para llamarlo de alguna manera. Además, creo que es un proceso hasta cierto punto repetible, un proceso seguro de crear un instrumento para un músico que le puede ayudar paso por paso a cruzar exactamente esta delgada línea entre excelencia y lo inolvidable. ¿Cuál es la posición fundamental cuando empezamos a diseñar desde el principio un violín de concierto? La posición del puente. Exactamente. Y el puente es lo básico para todo, porque de ahí empieza, digamos, toda la estructura, toda la proporción del violín. Empieza por dónde está el puente y todo está relacionado, ¿ok? Y ¿cómo buscamos la posición del puente? O sea, ¿de qué medidas, cómo se busca la posición del puente? Una es la que divides la tapa en 11 partes
Y 5 es la parte inferior y 6 la parte superior, ¿no? Sí, ok. Y la otra es la medida de la cuerda vibrante. ¿Y en qué relación está la medida de la cuerda vibrante con algo más? Ah, es una parte y dos partes. Ok. Bueno, suponemos que ya tenemos bien medido todas nuestras... las relaciones, las partes, las proporciones, el puente ya, por ejemplo, en este violín ya está en su lugar por medida. Si notamos alguna mínima interferencia, casi que son casi imperceptibles, se pueden corregir moviendo, digamos, una décima para arriba, una décima para abajo. Así que tenemos, yo diría, bien, podemos hablar de una tolerancia de una décima. Y esto a base de lo demás se hace a base de prueba y error. Así, esto ya cambia los armónicos que salen del instrumento, que salen cuando tocas esta cuerda. Lo mismo lo podemos hacer así. Eso, este mínimo ya cambia. Puedes hacer una cosa, o sea, no es mucho trabajo, te compras una lima de esta y una lima de esta, y pues nada más, ni quitas el puente. Así, de esa manera, el puente está un poco gruesecito aquí y no se vuelve metálico el sonido. Y entonces, pero la cuerda apoya no en todo el ancho, nada más apoya como en... Es como si estuviera más delgado aquí, pero tenemos del otro lado el gruesor. Tenemos la madera suficiente para que el sonido no se vuelva metálico, pero la vibración se transmite de manera muy directa, ¿no? Hay un punto exacto donde pasa la vibración. Si tienes todo amplio, entonces no es tan exacto donde empieza a vibrar. No puede ser aquí, puede ser aquí, pero si haces una curvita aquí, es esto el punto donde empieza a vibrar, y eso te da la precisión. Que son milímetros, pero... Es un milímetro ahorita que le bajé más o menos. Ah, y cuando en caso haces esto, lo más conveniente es que echas un poco de cera. O lápiz también, se puede poner un poco de grafito. ¿Cuál era? ¿La? La, yo en realidad siempre me pregunto, o sea, ¿por qué tan pocos músicos piden un instrumento hecho especialmente sobre medida para ellos? Porque, o sea, un instrumento así en realidad es una herramienta increíblemente valiosa en sus manos. O sea, está hecho para sus manos, para sus oídos, para sus ojos, para su cuerpo y todo. Entonces, y aparte de eso, pues existe una parte, se puede decir, como intuitiva, como también inconsciente, parcialmente inconsciente, porque si tú, por ejemplo, o alguien tiene una sonrisa muy bonita, digamos algo, o una energía muy, muy directa, fuerte, todo esto yo durante el proceso de construcción del instrumento yo lo tengo presente de cierta forma, y eso se transforma bien o mal en una posibilidad de expresión para el músico. Es algo no controlable, pero es presente, existe. Y esto, con esto tenemos prácticamente, de un lado tenemos toda la parte técnica del instrumento, que es el tamaño de las manos, el sonido que se comunica, se forma a través de la forma de la bóveda, las proporciones y todo eso.
Y del otro lado tenemos esa parte intuitiva que nos ayuda también. Y al final, tú tienes un instrumento que es completamente tuyo. O sea, es tuyo como si fuera tu bebé. Es casi, se puede decir, un arma, como la espada en la mano del caballero. O sea, y además, vas a sentir como todos los papás del mundo que su bebé es el más bonito del mundo. Y lo chistoso es que tienen razón. Si nosotros estudiamos un instrumento antiguo de esta época, nos vamos a percatar de tres puntos en el análisis. Primero, vamos a encontrar o vamos a estar sorprendidos de encontrar grandes diferencias en la forma de la bóveda y en los espesores de un autor al otro, y a veces incluso del mismo autor hay muchas diferencias. Eso es una parte. ¿Eso por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no había normas como los usan los lauderos generalmente hoy en día, sino, y en mi opinión debería de ser así también hoy en día, porque es la manera de construir, que los espesores y la forma de la curva de la bóveda es algo que nace muy íntimamente de la experiencia de cada constructor. Es algo muy personal. La firmeza que tengo que sentir cuando tengo entre mis manos mi fondo, mi tapa, la firmeza, la consistencia de todo el instrumento es algo muy personal. No se puede poner un estándar para eso, como sucede hoy en día de parte de las escuelas de laudería. Punto número 2. Hay una parte donde vemos muchos parecidos entre los instrumentos, hablando siempre de los instrumentos de la época de oro italiana, y esa es la parte del barniz. Sea la consistencia, sea el color, sí hay diferencias, pero no muy marcadas, y hay como tipos de barnices que se usan en ciertas épocas y en otras luego empieza despacio, empieza a cambiar, pero son muy parecidos de un autor al otro. Eso se explica porque el barniz, igual como se hace hoy en día, raramente los lauderos preparan ellos mismos, si no lo compran ya hechos. Hoy lo compramos en internet y pues yo no, pero normalmente se compra el barniz ya hecho en internet o en alguna tienda o en la tienda de frente, según como donde vive uno. Si uno tiene la suerte de vivir en Madrid, lo compra, o en Múnich, lo compra con Kremer, ¿no? Y históricamente se compraba con el droguero, en la droguería, que preparaba las guarnices, a lo mejor especialmente personalizadas, pero en grandes líneas las recetas eran estas. Entonces por eso se parecen en los barnices. Y luego lo que más nos sorprende es el tercer punto, que en cuanto al concepto de construcción, en cuanto a proporciones y medidas, encontramos casi 300 años de construcción idéntica a través de todos los autores y pues casi se puede decir en todos los instrumentos de alto nivel sonoro encontramos el mismo concepto de construcción. También eso se explica fácilmente si sabemos que existían y existen obviamente todavía fuentes y escritos de arquitectos, que el primero, si no me equivoco, era Vitruvio, de Antecristo, y uno de los últimos era Nazario,
En medio había Mersenne, había Cennini, había otros autores que principalmente eran arquitectos que describían en sus tratados la construcción de teatros, de salas de concierto, del punto de vista de su acústica. Y aconsejaron a los constructores de instrumentos en esos escritos de usarlos el mismo método en la construcción de los instrumentos. Las mismas medidas, las mismas proporciones. Y esos conceptos, pues supuestamente fueron enseñados en la escuela de laudería de Cremona, entre los maestros eran conocidos, o sea, todos los grandes lauderos de esta época, desde Andrea Amati en el 1600 hasta Stradivarius, conocían estos conceptos, conocían estos textos, o por lo menos conocían los conceptos. Y por eso los encontramos en todos los instrumentos idénticos, ¿no? Después fueron perdidos en el siglo XIX, fueron olvidados prácticamente. Y nada más se encuentran en muchos instrumentos incluso se encuentran a veces a medias. ¿Por qué? Porque los instrumentos hechos después, en los siguientes 200 años, del 1800 al 2000, se puede decir, como muchas veces se usaban los modelos antiguos que tienen las proporciones, entonces se transmitieron las proporciones también en los años después, pero se nota que los constructores no tenían la conciencia de ellos. La gran pregunta sería, ¿cómo hoy en día podemos recuperar, digamos, todo eso, todo este conocimiento? Ahí sí nos ayuda la era moderna con los medios de comunicación muy avanzados. Obviamente hoy en día, de aquí a 20 años atrás, tenemos a disposición fotos de excelente calidad, colores, grabaciones de los instrumentos. Todo mundo tiene acceso a informaciones que en el siglo XIX y en el siglo XX no había de tal forma. Entonces, eso nos permite hoy en día tener toda esta información, además de la información, digamos, concreta, práctica, cómo hacer todo y escuchar los instrumentos, también hay comunicación entre los expertos, los más importantes expertos en el mundo, en el tema, que nos comunicamos, o sea, se comunican entre ellos, hacen publicaciones, o sea, prácticamente también tenemos una visión de 300 años de experiencia de construcción de instrumentos, cosa que los italianos en esta época no habían, porque cada quien vivía su vida en su pueblo, pero hoy en día tenemos la visión global de 300 años de experiencia, análisis químicos de los barnices, tenemos análisis físicos de la resistencia de las tapas, de los espesores, de la madera. Hay muchas opciones hoy en día para reconstruir los que se llaman generalmente los secretos de Stradivarius, o sea, los secretos de los instrumentos de esta época dorada. Pero del otro lado, tenemos siempre, como siempre en el arte, en todas las épocas del mundo, hoy y entonces, existe el misterio del talento, el misterio de la intuición, del inconsciente, ¿sí? Más que nada yo diría de la intuición, que en mi opinión es la revelación, la percepción del mundo más clara que tenemos,
la intuición que está adentro de nuestro universo interior, se puede decir. No es ningún absurdo pensar que podemos hacer un instrumento en un taller moderno, actual, que no solo iguala a un instrumento de la época dorada italiana, sino hasta incluso los puede superar. Todos en algún momento hemos encontrado un artista que para nosotros era algo inolvidable, y con su instrumento también inolvidable y increíble. A mí me gusta primero pensar o echar un vistazo a estas personas, a ese tipo de personas, que son, por lo menos los que he tenido el honor de conocer en mi vida, eran personas auténticas, personas que no se comparan con otros y llenos de fe. Como dice una de las frases de Goethe, folge deinem ersten Gefühl, sigue tu primer sensación. Y eso es lo que hacen ellos, no es otra cosa. Entonces mi trabajo es, cuando un músico viene al taller, conocer su intuición y ver juntos si podemos encontrar un punto en común con mi intuición, y si eso es el caso, pues trabajar sobre esto y crear un instrumento. Thank you.